Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Señores, ¿qué tal? Tengan todos buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra emisión informativa, nuestra edición estelar, Noticias Live, siempre en nuestra plataforma de redes sociales, Radio Darío 89.3. Gracias por acompañarnos. Hoy es el lunes 20 de mayo del año 2019. Vamos con las informaciones que tenemos preparadas para este día. Hoy la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció que se retira de la mesa de negociación hasta que el gobierno de Nicaragua no libere en su totalidad a los presos políticos y además ha llamado a un paro nacional. Veamos la conferencia de prensa de esta tarde. Darío Noticias. Alianza Cívica se retira de la mesa hasta la liberación de presos políticos y llama a paro nacional. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retira de la mesa de negociación hasta que el gobierno excarcele, previo a su liberación definitiva, a los presos políticos de la lista conciliada en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta decisión se basa en los siguientes hechos. El 27 de marzo del 2019, la Alianza Cívica firmó con el gobierno un acuerdo de liberación de presos que contaría con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. En dicho acuerdo se estipula, entre otras cosas, a. que antes de las excarcelaciones, el gobierno se comprometió a observar y respetar las normas y estándares internacionales del tratamiento adecuado y humanitario de los presos. B. El CICR facilitaría un proceso de excarcelación según la lista conciliada de presos. C. El gobierno se comprometió a la liberación definitiva de todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio de 2019. Reiterando, relacionado a estos tres puntos, enumeramos las siguientes violaciones. El preso político Eddy Montes Praslin fue asesinado estando en custodia del sistema penitenciario, y un número elevado de presos fueron heridos y golpeados gravemente el pasado jueves 16 de mayo. El gobierno no solo no ha cumplido, sino que ha violado lo acordado. A pesar de estar el Comité Internacional de la Cruz Roja presente, desde el pasado 29 de marzo no se ha realizado una sola excarcelación con el apoyo de este organismo internacional. El hecho que el CICR esté en el país por casi dos meses y no se haya excarcelado ni liberado a un solo preso político en acuerdo de este, con el acuerdo con este organismo es nuestra de burla del gobierno al pueblo nicaragüense. El día 29 de abril, los testigos y acompañantes internacionales presentaron a las delegaciones la propuesta de realizar una excarcelación progresiva durante el mes de mayo, propuesta que inicialmente fue aceptada por el gobierno, pero que luego se retractó. Ante esto, y en vista de la proximidad del 18 de junio, fecha de liberación definitiva de todos los presos políticos, y ante los pocos avances, hasta la fecha en la mesa de negociación por nula voluntad política de cumplimiento por parte del gobierno, la Alianza Cívica exige muestras de voluntad política de parte del gobierno para el cumplimiento de los acuerdos suscritos que permitan construir una salida pacífica y democrática a la actual crisis. Es precisamente porque creemos en la negociación y la importancia del cumplimiento de lo que en ella se acuerda, que decidimos regresar solo cuando se hayan excarcelado a los presos políticos de toda la lista conciliada, sin menoscabo de la liberación definitiva de todos los presos políticos para el 18 de junio del presente año. Igualmente, para hacer saber al gobierno la exigencia de amplios sectores de la sociedad nicaragüense por la liberación de los presos políticos y el cumplimiento de los acuerdos ya suscritos, la Alianza Cívica convoca a los empresarios, pequeños, medianos y grandes comerciantes y trabajadores, así como empleados de cuenta propia, sectores sociales y la sociedad en general, a construir un proceso de consenso para efectuar un paro nacional y otras acciones cívicas en los próximos días. Darío Noticias. Tras el anuncio de la Alianza Cívica de
retirarse de la mesa de negociación hasta que no se liberen todos los presos políticos y de llamar a un paro nacional, la respuesta inmediata del gobierno fue otorgarle medida cautelar a 100 reos políticos y de esta forma excarcelarlos. Un proceso que llevó toda la tarde y entre ellos se excarceló a 5 presos políticos de la ciudad de León. Leamos juntos el comunicado del gobierno donde anuncia la excarcelación de 100 presos políticos en todo el país. El comunicado del Ministerio de Gobernación dice lo siguiente, es una nota de prensa. El Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que, a través de la dirección del Sistema Penitenciario Nacional, ha dado cumplimiento a 100 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública, dice la nota de prensa. Estas personas han recibido el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares. Asimismo, se hace del conocimiento público que en el proceso de excarcelación de 100 presos y presas por decisión unilateral del gobierno, participaron como observadores los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, dado en la ciudad de Managua a los 20 días del mes de mayo del año 2019, Relaciones Públicas del Ministerio de Gobernación. De esos 100 prisioneros o políticos que fueron excarcelados a la tarde de ese lunes 20 de mayo, de la ciudad de León se encuentran las siguientes personas. Ellos son Carlos Anuar Varela Pavón, además a Reinaldo de Jesús Escorcia Flores, Ariel Antonio y Casa Acosta, Steven Giovanni Arias Omier y por último Orlando Antonio Tomás Pérez. Repito el nombre o los 5 nombres de las 5 personas que fueron excarceladas en León: Carlos Varela Pavón, Reinaldo Escorcia Flores, Ariel y Casa Acosta, Steven Arias Omier y Orlando Antonio Tomás Pérez. Esas son las 5 personas que fueron excarceladas en la ciudad de León. Continuando con el tema de la excarcelación de los presos políticos, hoy lunes vamos a compartirle de qué forma la familia de Ariel y Casa lo recibió esta tarde. Pero también dentro de la misma cápsula informativa vamos a ofrecerle a usted las declaraciones de María Adilia Peralta, también excarcelada política y esposa de Cristian Fajardo, quien continúa aún detenido en el sistema penitenciario. Ella ofrece declaraciones puntuales sobre su detención a manos del ejército de Nicaragua y la actuación del nuncio apostólico Valdemar Somerdac cuando llegó a visitarlas al sistema de cárcel de mujeres en La Esperanza. Veamos. Darío Noticias. No está ahorita. ¡Viva Nicaragua! Mamá, 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 tienen que firmar, sí. Bueno, vení. ¿Quién es? ¿Quién va a firmar? Ella. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡Fuera la dictadura! ¡Dictadura no! ¡Fuera los asesinos! ¡Dictadura no! A ustedes no te tienen en la frontera, a tu esposo y a vos. ¿Quién los detiene? El Ejército Nacional nos detuvo. Yo pensé que me iban a matar. El Ejército no tiene la potestad de detener a ninguna persona. ¿Se golpearon? Y ellos, no, ellos no nos tocaron ni nada, pero nos retuvieron por horas. Por horas pasamos ahí desde la tarde hasta el anochecer y hasta casi medianoche que fue que llegó la patrulla de policía a la base militar de ahí del ejército y ellos nos entregaron a la,
a los policías, y a esa hora nos llevaron al Chipote. Llegamos a medianoche al Chipote. ¿Que el nuncio la persuadió a ustedes? Sí, para que termináramos la huelga de hambre, porque estábamos interrumpiendo. ¿Textualmente qué dijo el nuncio? Pues no puedo decirlo así textualmente, estaba súper mareada. Pero sí, él nos dijo que dejáramos la huelga de hambre, que no, que a mí me agarraba la cabeza y me decía, come, come, me decía. Y yo sí, y le decía, ya voy a comer, sí. Entonces, y nos dio a entender pues que estábamos entorpeciendo el diálogo y las cosas. ¿Ese come era violento? Pues no así violento, no malinterpretemos las cosas, pero sí, no nos gustó mucho cuando nos dijo él que para qué queríamos salir, pues que si íbamos a ir a hacer cositas malas. Inclusive Maya pues se puso mal, porque yo no andaba haciendo cositas malas, le contestó a Maya, yo andaba curando heridos. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Por otra parte, tras el retiro de la Alianza Cívica de la Mesa de Negociación, tras anunciarlo hoy hasta que no se liberen todos los presos políticos, Monseñor Rolando Álvarez ha dicho a ambas partes que escuchen el latido del corazón sufriente de todos los nicaragüenses. Veamos sus declaraciones a continuación. Darío Noticias. Pienso que todos tenemos que velar por la dignidad de la persona. Y el llamado que yo les hago es que velen por su propia dignidad y que siempre escuchen el latido del corazón sufriente del pueblo nicaragüense, porque si no se escucha el latido del corazón sufriente, se corre el gravísimo y severo riesgo de alejarse de la misma realidad. Darío Noticias. Esta tarde en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Aida Hernández, quien fue secuestrada desde el pasado 17 de mayo, ofreció su testimonio de lo que ocurrió y por qué estuvo desaparecida, narrando su secuestro. Esto tras participar en un plantón en las inmediaciones de la Catedral de Managua el día 17 y apareciendo hasta ayer el domingo 19, esto amarrada tras ser lanzada de una camioneta en la que ella describe cuál es el color de la misma. Veamos a continuación cómo fue el testimonio de Zaida Hernández. Darío Noticias. El viernes 17 de mayo me dirigí al plantón cívico convocado en la Catedral de Managua en protesta por el asesinato de don Eddie Montes en la cárcel Modelo. Entre las 2 y las 3 de la tarde intenté ingresar por el portón este de la catedral. Los policías que custodiaban el lugar me gritaron insultos, me amenazaron de que me llevarían en la patrulla y no permitieron mi ingreso. Logré huir del lugar en un taxi y posteriormente fui interceptada por una camioneta doble cabina color blanca. Me ubicaron en el piso de la segunda fila, me encapucharon, me vendaron los ojos y me advirtieron de que si gritaba o hablaba me iban a matar en ese mismo instante. Creo haber visto a la hora del secuestro 4 personas que estaban armadas y vestidas de civil. Fui trasladada a un lugar desconocido en donde permanecí encapuchada todo el tiempo. La capucha estaba impregnada de alcohol, lo que me impedía mantener mis ojos abiertos. Durante el tiempo transcurrido, fui objeto de las siguientes interrogaciones. Estuve amarrada con bridas plásticas de manos y pies, prácticamente 48 horas sin dormir, pues cuando los secuestradores notaban de que no me movía, ellos me gritaban y me pateaban. Iniciaban nuevamente a golpearme. Interrogatorios en los que me exigían que les dijera quién me financiaba y cuánto le pagaba a los muchachos que concurrían a las protestas cívicas. Quiénes estaban involucrados en derrocar al gobierno
quiénes estaban detrás de las sanciones, quiénes son los vendepatria, por qué habíamos vendido Nicaragua al imperio. Darío Noticias. Amigos, y por último vamos a compartirle la canción que han dedicado presos políticos o el tema que han compuesto en la memoria o para la memoria de don Eddie Antonio Montes Presling, el preso político asesinado en el interior del sistema penitenciario Jorge Navarro La Modelo en Tipitapa. Veamos o escuchemos la canción acompañado de unas imágenes de don Eddie Montes Presling. Noticias. Estando encarcelados en La Modelo, los presos políticos azul y blanco, llegó un escuadrón militar orteguista y fusiló al señor Eddie Montes. Ante tal crimen, nosotros decimos: ¡Eddie Montes! ¡Presente! ¡Eddie Montes! ¡Presente! Hoy de nuevo he llorado al ver caer a un compañero y que su vida entregó por Nicaragua, exigiendo democracia, justicia a su nación. Hoy de nuevo he llorado al recordar que me decía: hijo, ven que me pegaron. Y hoy más estoy cansado al ver tanta injusticia y crueldad de un tirano que Eddie Montes ha matado. Predicador, estás con Dios, a su lado recibiendo de su amor. Libertador, gran amigo, pronto volveré a jugar contigo al home. Digno ejemplar de valentía y de unión, a tu pueblo demostraste que luchabas desde antes por ver a tu país crecer. Hoy deseo abrazarte, y aunque pase el tiempo siento que no dejaré de pensarte. A esta causa te sumaste, en el pasado año cuando mataban a estudiantes. ¡Eddie Montes! ¡Presente! ¡Eddie Montes! ¡Presente! Darío Noticias. De esta forma le ponemos punto final a esta edición de Noticias Live. Gracias por habernos acompañado. La invitación es para que esté con nosotros mañana a partir de las 8:30 en Noticias en la Mañana. Tengan todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.